No reproducción, es la naturaleza. De repente la naturaleza es así, es variado, va hilando sus propias redes, ¿no es cierto? Y en toda la naturaleza, en la tierra, es así. Los seres humanos, los animales, las plantas, el aire, los cuatro elementos. También existen eso, el Antukuram, ¿no es cierto? El Antukuram, que no hay producción, no florece, no tienen raíces, ¿no es cierto? Para la humanidad es un trancamiento, ¿no es cierto? Porque dos seres iguales se complementaron, están complementados para vivir, para vivir en la vida, pero no pueden hacer familia, no pueden reproducir porque son del mismo ser. No es común, no es lo más común, pero existen en los bichos, en los cuatro elementos, existen también en los seres humanos, que es lo primero, y también existen los animales, en todo lo que sea naturaleza, existen esta forma de vivir de las personas, o de la naturaleza, o de los elementos, de que ambos elementos iguales se complementan, se tutecaron, se agradaron y decidieron estar juntos. Pero no pueden reproducir, no pueden avanzar, no pueden procrear, porque son del mismo sexo. Entonces eso existe y ha existido. Y en cuanto a mi visión, yo creo que así Chabun Echen lo dejó, y uno como parte de la naturaleza no puede criticar a la otra persona que es diferente, o otro ser que es diferente, o de otro color, o de otro gusto. La naturaleza lo hizo así.